La película aborda la vida del boxeador Sergio Víctor Palma, quien fue ícono del deporte argentino en las décadas del 80 y 90. El guión fue escrito en conjunto con el realizador misionero Sergio Acosta, con quien Fernández estudió y trabajó. Aseguran que el film trasciende la temática del boxeo y ahonda en distintas aristas la vida del deportista. La película se estrenó en el BAFICI, en el Festival de Buenos Aires, en abril. Y después, en diciembre recién se estrenó en los cines comerciales de allá de Buenos Aires. Y ahora empieza como un circuito por el interior. Empieza este viernes en Ituzaingó Corrientes a las 20 horas. El día siguiente, el sábado, va a estar en Oberá y después en Iguazú. El guionista es de aquí de la provincia de Misiones. Sí, exacto. Lo escribí con Sergio Acosta, que es un realizador misionero con quien estudié en Buenos Aires, lo conocí ahí. Y sí, en realidad escribí el proyecto yo, pero después él se incorporó como para afinarlo, digamos, y terminar de darle el toque para salir a grabar. ¿Qué aborda la temática de esta película? La película cuenta la vida de Sergio Víctor Palma, que es un boxeador, digo es porque es, el boxeo es un oficio y no se abandona nunca. Es un boxeador argentino que durante los 80 tuvo su época de esplendor, fue campeón mundial. Y igualmente me gusta decir que no es una película de boxeo para que la gente no crea eso y deje de ir a verla, porque es una película que traspasa el deporte. Las proyecciones se concretarán el 9 de marzo en el Espacio Inca de Ituzaingó, el viernes en Oberá y el sábado en Puerto Iguazú a partir de las 20 horas. En principio agradecer al IABIM, que es el Instituto de Cine de acá de Misiones. Ellos son los que coordinaron esta exhibición. Va a empezar el viernes en Ituzaingó, que eso va a estar bueno porque además coordinaron, al día siguiente hay una pelea de boxeo, entonces el mismo día que pasa en la película está el pesaje de los boxeadores, digo, va a haber como una cosa linda ahí. Después al día siguiente está en Oberá y después en Iguazú.